Mientras que algunas familias se preparan para viajar por el feriado por Semana Santa, otras en cambio optarán por permanecer en sus casas debido a la situación económica que atraviesa el país. Acudimos a la Prolongación Unión, a las agencias de transporte con destino Otuzco, un lugar muy visitado por la población en estos días santos, para conocer si aumentará o no el precio de los pasajes. Los conductores nos señalaron que tras la situación económica los precios podrían mantenerse o darse una ligera alza. No va, el pasaje no va a subir, se va a mantener por la situación económica. Todo el tiempo está así, aquí 10, 15, 10, 15, más no sube. 25, pasaje normal. Variable, variable, 15. ¿Y podría subir, digamos, de acuerdo a la demanda? Semana Santa, de acuerdo a la demanda. Conductores señalaron que el precio del combustible sigue en aumento, por lo que piden mayor control, pues las empresas hacen lo que quieren y algunas agencias también se aprovechan del momento. Si es que no hay carros, de repente unos se aprovechan, algunos carros se aprovechan, y si hay carros, el pasaje baja, al contrario, cuando hay competencia. Pues el combustible sigue subiendo, lo bajan un día y sube al otro día todos los grifos. No hay supervisión de la institución que tiene que fiscalizar los precios. Porque no se ve la rebaja del impuesto selectivo al consumo que ha dado el gobierno, ¿no? Las empresas hacen lo que quieren, ¿no? Los grifos parece que están parcializados, todos unidos. Se mantiene el precio, no lo bajan. El precio de los pasajes a Otuzco por el momento se mantiene entre 10 y 15 soles y la afluencia de pasajeros es lenta, no como años anteriores.